Señor, le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga mucho más. Amén. Le doy gracias primeramente a Dios por este privilegio que me permite estar ante ustedes en este nuevo hogar que Dios nos ha regalado, esta nueva casa que tenemos para alabar y bendecir su nombre, hermanos. Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos? ¿Cuántos están esperando esta palabra del Señor? Amén. Amén. Así yo les digo, hermanos, que estoy muy agradecida conmigo por este privilegio. El subtema es: Jesús vino a salvarnos. Dios no hace nada sin un propósito o por capricho. La venida del Señor a este mundo tenía un propósito definido. ¿Cuál era ese propósito definido? La palabra de Dios en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra buscar significa procurar, encontrar y hallar. Todo el mundo se había alejado de Dios. Todos prefirieron el pecado. Todos fueron seducidos por la maldad, hasta que perdimos el camino y ya no supimos cómo regresar. Pero Dios, que es lleno de amor y misericordia, vino a nuestra búsqueda y nos encontró. ¿Cuántos dan gloria a Dios que Dios nos encontró, hermanos? Amén. Este versículo, poniendo de texto o escalón este versículo, se me venía a la mente. Creo que muchos conocen la historia de Zaqueo. Niños, levanten las manos, ¿quiénes saben la historia de Zaqueo? Amén. Zaqueo, pues si no lo saben, les voy a enseñar un poquito de la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre jefe de los publicanos, y este hombre él tenía mucho dinero, pero era un hombre pecador. Mas sin embargo, había un propósito en la vida de este hombre, porque no fue casualidad que Jesucristo pasara por la ciudad donde él estaba. Yo no sé cómo Jesucristo te encontró a ti, amado hermano. Yo no sé cómo te encontró en tiempos de necesidades, pero yo sé que a todos nosotros nos encontró en pecado porque no sabíamos quién era Dios. Mira, hermano, yo nunca me imaginé estar en este lugar, estar en este país, estar al frente de ustedes predicando la palabra del Señor. Yo solo me imaginaba mi vida ahí en El Salvador, porque nunca pensé que yo iba a poder venir a este país. Y aquí estoy, hermanos, y no solo vine a conocer a mi papá, sino que también vine a alabar su nombre. Dios a mí me encontró. ¿Y por qué me encontró? Porque Jesucristo es nuestro superhéroe. Como testimonio les traigo que Dios me salvó de una enfermedad muy grave. Yo tenía una pelota en mi cuello. Estábamos recién venidas, mi mamá y yo. Tenía un mes de estar en este país. Y la verdad es que no sabíamos qué hacer con esta enfermedad, porque yo pasaba en fiebres y la verdad es que yo me ponía a pensar y decía: ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Qué he hecho? Yo no sabía qué había hecho. Yo siempre me interrogaba a mí y decía que ¿por qué a mí? Yo me preguntaba y yo le decía a Dios: ¿por qué tú elegiste que a mí me diera esa enfermedad? Y la verdad es que yo pasaba acostada en un sillón, hirviendo en fiebre. Yo no podía comer, me dolía al comer. Los doctores no daban resultado de esa enfermedad. Mis papás ya estaban muy preocupados. Y solo con la fe podía yo sanarme de esa enfermedad, hermanos. Y mis papás pidieron oración a la célula. Y la célula clamaron al Señor que yo me sanara de esa enfermedad. Y para la gloria y honra de Dios, aquí estoy y yo soy sana de esa enfermedad, hermanos. Si usted cree que Jesucristo es nuestro superhéroe, dele un aplauso más grande al Señor. Jesús vino a mostrarnos el camino correcto. Nos
nos dice en su palabra Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él mismo el pecado de todos nosotros. Esto quiere decir que un día todos nos apartamos del Señor y hacíamos lo que queríamos, hacíamos lo que se nos daba la gana, hacíamos cosas malas que tal vez pensábamos que eran buenas, pero en verdad eran malas, porque teníamos esa venda en nuestros ojos y no veíamos las cosas buenas, sino que solo veíamos las cosas malas y las hacíamos, hermanos. Cada vez nos hundíamos en el pecado y ya no había forma de regresar. Ya no había manera de salvarnos, pero Jesús, el Hijo de Dios, vino y cargó con nuestras culpas. Cargó con los pecados de todo el mundo. Ofrendó su vida para nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y así obtuvimos la salvación y la vida eterna, hermanos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? La palabra salvar significa librar, perdonar, sanar de una enfermedad mortal que es el pecado. Primera de Pedro 2:24 dice que llevó él mismo nosotros, el que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Todos estábamos descarriados y muertos, mas Dios en su infinito amor y misericordia nos salvó de la muerte. Porque usted y yo sabemos que la paga del pecado es muerte. Amén. Pero nuestro superhéroe, que es Jesucristo, Él pagó por nosotros. Amén. Y Él murió por nuestros pecados, hermanos. Niños, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos portamos mal, cuando hacemos cualquier cosa mala, es como que si le estamos pegando con un látigo a nuestro Señor. Y a Él le duele que nosotros pequemos. Nosotros tenemos que ser limpios. Tenemos que ser limpios de corazón y no tenemos que pecar. ¿Amén? Amén. ¿Quién murió por ustedes, niños? Jesús. Amén, aleluya. Jesús murió por ustedes. Jesús murió por todos. No un Spider-Man, un Superman, un Iron Man. El único que sufrió por ese dolor fue Jesucristo. Y Él es nuestro superhéroe, hermanos. Esos superhéroes que ustedes ven en la TV no tienen poder. El único que tiene poder es nuestro Señor que está en los cielos. Jesucristo puede sanarte, puede salvarte, puede libertarte de cualquier enfermedad. Amén. Él puede resucitar a los muertos, hermanos. Sí. Los muñecos, esos superhéroes que ustedes ven en la TV, es imaginación del hombre. Pero usted puede ver en la TV que esos superhéroes tienen poder, pero no. El único que tiene poder es nuestro Señor, hermanos. Amén. ¿Quién es nuestro superhéroe, niños? Jesús. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí están agradecidos por la salvación de nuestro Señor? Amén. Amén. Aleluya. Cristo vino para hacer el camino para el cielo. ¿Conoce usted este camino? Jesús vino a ser como un puente que está entre Dios y el hombre. Nadie más nos podía unir, solo Jesús. Por eso Él mismo dijo en su palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si aquí hay unos amigos entre nosotros, déjeme decirle que usted está aquí por un propósito. No solo está aquí por venir, sino que hay un gran propósito en su vida, hermanos. Amén. Solo debemos invocar el nombre del Señor, reconocerlo como nuestro Salvador. Para finalizar, Romanos 10:9 nos dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Solo recordemos que Jesucristo es nuestro superhéroe. Él es el que nos puede sanar, el que nos puede libertar
de cualquier enfermedad, de cualquier dificultad que usted esté, hermano. Amén. Gloria al Señor. Amén. En Juan 3:17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios el Padre no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Jesucristo vino para salvar a todos los seres humanos. Por eso Jesucristo se convierte en nuestro Salvador, en nuestro Señor. Sí. Es nuestro superhéroe. Amén. Porque venció al mundo. Él venció a la muerte. Porque resucitó al tercer Amén. Día después de la muerte. Y por eso estamos seguros que nuestro Dios vive. Amén. Él está aquí con nosotros. Amén. Está este día. ¿Cuánto lo pueden sentir? Amén. Señor. Él está aquí. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Solamente en Jesús podemos ser salvos. Sí. Nadie más nos puede salvar. No. Solamente Jesús. Sí. Hay personas que piensan que algún familiar que murió lo pude salvar, le pude ayudar. Y eso no es cierto, porque el único que tiene el poder para salvar es Jesucristo, Rey de días y Señor de señores. Todos los niños y todos los adultos debemos saber que nadie más nos puede salvar. Solo Jesucristo. No nos puede salvar Superman, no nos puede salvar el Chapulín Colorado. El que nos puede salvar es Jesucristo. La gente se pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ajá. La respuesta está en Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cuatro, creen en Jesús. Amén. Debemos creer en su amor. Amén. En su misericordia. Amén. Debemos tener fe en que Jesús, tenemos que tener fe para que Jesús responda a nuestras peticiones. Sí, Señor. Yo creo en Jesús. Amén. Yo creo en mi superhéroe. Amén. Y si creemos en Jesús y nos rendimos a Él, seremos salvos. Amén. Y no solo nosotros. También hay promesas para que toda nuestra familia sea salva. Sí. Nuestro superhéroe salva a toda nuestra familia. Amén. ¿Cuánto le mandó a Dios? Gloria a Dios. Sí, Él pagó por la salvación. Y algo muy interesante, y es que nosotros no pagamos nada por la salvación. No. Porque es gratis. Sí. No tenemos que pagar nada porque Jesucristo ya pagó por nosotros. Sí. Él pagó con su sangre preciosa, su cuerpo. Sí, Él pagó con su vida nuestra salvación. Sí, en Efesios 2:8 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto quiere decir que la salvación es un regalo de Dios. Amén. Que no tuvimos que pagar nada y que podemos ser salvos por medio de la fe. Sí. Quiere decir que solo debo creer en Jesús, que es el Hijo de, es el Hijo de Dios y que vino para salvarnos. Amén. Jesús es nuestro superhéroe que vino para salvarnos. Amén. Para concluir, quiero decir que las movies de Superman, Iron Man, también las de Hombre Araña son bonitas. Sí. Pero la historia de cómo Dios cambió nuestra vida es más bonita. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos están agradecidos con nuestro gran superhéroe? Jesucristo es nuestro gran superhéroe. ¡Aleluya! Solo Jesucristo tiene los superpoderes. Porque los niños están acostumbrados a que ven en la TV, en la televisión, que los superhéroes tienen gran superpoderes. Y los niños tienen que saber y tienen que aprender. Y eso les estamos enseñando en esta campaña. Que los superhéroes no los tiene Superman, no los tiene Iron Man, no los tiene Spider-Man. Quien tiene los superpoderes es Jesucristo. Es Jesucristo el Hijo de Dios. Él tiene
vidas.